si es que somos optimistas, ¿verdad? Sí. Porque esto parece ser que va para más lejos. Bueno, la verdad es que no sabemos, ¿verdad? Pero no tenemos una bolita mágica. No hay bola mágica, pero lo que te dice el mundo, lo que te dice la pandemia, volvés a ver para cualquier lado y esto te dice que se va a alargar. Si ves que Estados Unidos tiene esos problemas tan graves, pero gravísimos, y pues estamos hablando de la primera economía de la Tierra. ¿Sabes cuánto destinaron, verdad? Ahora, hoy, este día, lo mandaban al Congreso. 251 mil millones de dólares solo para darle apoyo a la pequeña empresa de Estados Unidos. 251 mil millones de dólares. ¿Por qué lo hacen? ¿Por qué lo hace Donald Trump? Porque quiere decir que no las economías, tanto la norteamericana... Pues en la salud ya se paseó. No, él se equivocó, él se tardó mucho. O sea, mucho. No, aquí no hay para dónde. En la salud se paseó. Así es. Él permitió que este volado fuera prioridad a la economía y están los Estados Unidos complicados. Sí, sí. Hoy tienen que inyectar esa cantidad de plata. Pero también porque... Ahora, pero Ronald, si no hay salud, ¿Cómo vas a estarle metiendo pisto a la economía? Sí, sí, sí. Lo que pasa es que si no hay salud y se te quiebra la economía, te acabaste, ¿verdad? Porque el 50% de la población activa trabajadora de Estados Unidos trabaja en la pequeña y la mediana empresa gringa, ¿verdad? Si la dejas que se te quiebre, te quebraste la economía. Lo mismo en El Salvador. Aquí quizás un 70% de la población trabaja en la micro y la pequeña empresa. Deja que se te quiebre eso y te acabaste la economía. Entonces tenés que mantener un equilibrio, que es lo que tiene que buscar el presidente Bukele. Ya las medidas sanitarias, pues, obviamente han tenido éxito, esto ha funcionado. Hoy hay que ver la parte económica, porque no puedes permitir que la parte económica se te vaya a venir abajo. Y esa empresa no dura mucho tiempo. La micro y la pequeña nuestra empresa débil. Una pequeñita empresa te durará 2 semanas con fondos. Una mediana pequeña empresa te durará 1 mes. Sí. Y después están quebrados todos. ¿Y qué sucede cuando quiebra una empresa pequeña? Lo primero que hace es despedir a los 4 o 5 empleados que tiene, ¿verdad? Sí. ¿Y qué pasa con estos 4 o 5 empleados sin trabajo, sin dinero y sin poder llevar el alimento de sus hijos a la casa? Allí el problema. Y es un problema que lo vamos a tener dentro de 2 o 3 semanas. Es un problema que lo vemos ya en la puerta de este país. Entonces hay que ir y solucionar eso. Hay que apoyar directamente a la pequeña, a la microempresa. Porque esa es la base de la economía. La economía de nosotros es una pirámide. La gran empresa está arriba, en la cúspide de la pirámide, y es la que menos empleos te genera en el país. La base de la pirámide es la que más empleos te genera, pero es la base más débil. Y si te quiebra la base, te quebras todo, es igual que esta casa. De aquí, este edificio, la KL, le quebras la base al edificio y el edificio te cae encima. Lo mismo pasa con la economía. El ejemplo es el mismo, es igual. Y los Estados Unidos lo están viendo y hay una cantidad de millones de desempleados. Vaya, antes se me había olvidado que ya estábamos en el Facebook Live, en la página Radio Cadena ISKL, y voy a abrir el teléfono temprano para que podamos entender un poco lo que está la ciudadanía esperando. Bueno, estamos ahorita en lo que es la decisión del gobierno en priorizar la salud y el golpe que pudiera ser significativo para un sector que es la clave del desarrollo del país, como es la micro, la pequeña empresa, la mediana también, digamos, la un poquito. Mediana también. Vaya. Y aquí el tema es que los empresarios, Ronald, se están quejando porque ellos están advirtiendo que con las empresas cerradas esto no va a subsistir. Imagínate tú, los grandes empresarios están quejándose de eso. ¿Cómo no estará sufriendo en este momento el microempresario? Claro, y el problema del microempresario es que no tiene cómo expresarse, ¿verdad? Uh-huh.
Sí. No tiene quien lo defienda. No tiene una ASI. O sea, yo no sé si hay una Renberto dijo que era presidente de CONAPES, no sé qué, de que era de los micro y medianos empresarios, algo así. Pero yo desde hace días no oigo nada de eso. O sea que... Yo tengo años de no escuchar nada. Pero te digo, entonces, estos no tienen quien les haga vocería. No hay quien por ellos, hombre. Por ejemplo, el señor Kader, él defiende a los de la ASI. Vean las empresas afiliadas a ASI. Y lo hace muy bien, por cierto. Pero, ¿y la señora que vende jícamas con chile ahí en el mercado, quién la defiende? La que vende plátanos ahí en el mercado, ¿quién la defiende? La que vende jabón en la esquina, ¿quién por ella? Nadie, nadie. Y esa gente, ese es el motor de la economía de este país. Ahí tenés que el 35, el 40% del PIB producido por esta gente. Y ahí tenés el empleo de la gente más pobre de este país, que es la que más va a sufrir. ¿Y qué es lo que va a pasar? Porque el problema hay que preverlo. ¿Qué sucede en el momento de que está el salvadoreño con sus cuatro hijos pidiéndole comida y no tiene para darles de comer? ¿Podrá seguir en cuarentena? ¿O va a salir a la calle a buscar la comida? Ese es el gran dilema. Y a eso nos vamos a enfrentar en 2 semanas a más tardar. Hay que ver eso, pero de urgencia. El que vende paletas, el señor que vende sorbetes. Vaya, oye, ya digamos que te metiste ya a la economía popular, ¿verdad? Uh-huh. A la economía de la subsistencia, sí. A esa que se practica a diario. Por casi todos los salvadoreños salen, sí, a hacer la cachada. Sí. ¿Verdad? Salen a la rebusca, como se dice. Porque viven coyol quebrado, coyol comido. Y entonces tú no tenés manera. Es decir, bueno, aquí hay dos cosas. La primera, que el presidente de la República les diga a los conciudadanos, tienen que quedarse en su casa. Uh-huh. Que anuncie que se va a extender 15 días más la cuarentena. Bien. Que diga que se queden en su casa. Y el que no se quede en su casa lo van a zampar a la fuerza, a los centros de contención. Sí. En otro componente comunicacional, un poquito, y lo hablábamos esta mañana con algunos expertos en materia de salud, tres, el presidente del Colegio Médico, el infectólogo Iván Solano y el ex viceministro de Salud, Eduardo Espinosa, y decían que la estrategia comunicacional del gobierno también está haciendo un poco exagerar el escenario, sí, para infundir un poco de miedo y que eso te ayude a contener a la gente en las casas, que está bueno. Sí. Que está bueno, porque lo que estamos viendo, que está pasando esa tribulación en Italia, en España, en Ecuador, donde le están dando fuego a los cadáveres, los mismos familiares, porque ya tienen 5 días de tener el cuerpo en estado de putrefacción, eso no es este... Es en contra de la salud. Por eso, pero eso es apocalíptico, pues, sí, lo que se está viviendo. Entonces, yo siento que, Ronald, que aquí el país, y esto hay que reconocerlo, porque no podemos tampoco ser miopes, ¿verdad? El gobierno tomó unas decisiones cuando vio venir esto, buenas, y hemos sido ejemplo internacional para contener la enfermedad y para tener la curva aplanada. Bueno, está bien hasta ahí. La apuesta del presidente es de que no entremos a una fase 3. La fase 3 es la que está ahorita viviendo Nueva York, Miami, con el montón de gente muerta y contaminada. No llegar a esa fase depende de si colaboramos como ciudadanos, decía, a mantenernos en nuestras casas, buscar los casos de aquellos que pudieran estar infectados con la enfermedad y si pudieron haber contagiado a otras personas, y lo están haciendo más pruebas además. Entonces, no llegaríamos a esa fase 3. El problema es, Ronald, ¿y qué les vas a dar entonces a las personas para que no salgan? Para que se queden en sus casas. Ahorita se le ha dado $300 a un segmento de la población. Sí, sí. Pero al minutero, al paletero, al panadero, a ese no le, sí, a la que lava, a la que lava ropa y lava y plancha ropa ajena, sí, a eso no se le ha dado nada. No. Y querés que se queden en su casa. Entonces, ¿cómo se va a buscar ese balance, digo yo, sí, para poder encontrar eso que es el día a día de los salvadoreños? Porque así es el salvadoreño, ¿verdad? Entonces, lo profundizamos en el segundo segmento y ahí mismo abrimos el teléfono para escuchar la sabiduría popular del pueblo salvadoreño. Ya regresamos.